Ahora estamos. Sí, ahí estamos. Buenos días a todos. Uf, buenos días, chicos, que ya he llegado un poco tarde, pero aquí estamos gustando que te vamos a introducir a la nueva campaña que vamos a jugar de X-Wing basado en el. Hombre, basado, está hecho por un tío de Canadá que se llama el Heroes de Aturi. ¿Verdad, chicos? Sí. Que vamos a puso un poco de trabajo para que lo vamos a hacer un programa un poco más regular de cómo vamos a progresar por esta campaña, que la tenemos aquí el libro con las instrucciones. Así que una de las cosas que vamos a hacer es hacer varias misiones en una especie de juego de rol, donde cada piloto de los cuatro que somos vamos a estar acumulando XP y... A ver, cuenta, ahí. Vamos a estar acumulando XP para gastarlo en mejoras y todo lo demás. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? Un triángulo ahí, mira. La El portal, pantalla. ahí estamos. Vale. Bueno, cosas del directo, cosas del directo, Simon, no pasa Ahí nada. estamos. Vale, ahora tengo que encenderlo otra vez. A ver, lo quito y lo pongo un poco más hacia aquí. Ahí Bueno, el entro. tema está en que es una especie de campaña tipo juego de rol o tipo juego de ordenador también. Se parecen las misiones mucho a los clásicos de ordenador de PC, el X-Wing versus TIE Fighter, el X-Wing, el TIE Fighter también. Entonces se trata de una campaña también con tintes de rol, porque tu piloto pues va mejorando, ganando experiencia, lo puedes subgradear, puedes meterle mejoras. Sí, antes de nada, claro, que vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Que yo, claro, que yo soy Simon, que a lo mejor me conocéis, que ya estáis viendo este vídeo, es porque ya me conocéis. Después tenemos Pablo delante. Pablo es el chico de Vineros, que es con quien yo puedo jugar de carácter habitual, porque es la única persona que vive a menos de 1 hora de mi casa, que juega X-Wing. Así que yo juego con él. Nosotros vamos jugando desde hace poco más, un año y Un año medio, y ¿no? medio, Desde sí. mayo del Sí, 2012. sí. Pablo ya estaba jugando desde ¿cuánto? ¿Cuándo Desde cogiste? meses después de que salió, sí, porque me Sí. acuerdo que jugaba con Advanced y Dice, no A tenía más. principio de Sí, 2013, sí, sí, ¿no? sí. Perfecto. Así que tú serás la más experimentada del grupo. Bueno, más o menos. Más o menos. Para el nivel competitivo, no, pero tampoco somos competitivos aquí. Somos un poco más Sí. tranquilos. Así que, pero tú eres lo que lleva más historial con el juego. Después tenemos a tu derecha, Sí. José. José. Bueno, yo soy José, yo llevo jugando desde hace año y medio, 2 años, ¿vale? Es la primera vez que vamos a jugar así, estilo campaña. Prácticamente con Simon he jugado 2 o 3 veces, Dos años, de verdad, porque más. vivimos a más de 1 hora prácticamente de Pero uno de los claro, que últimos. vosotros sois como las más cercas posibles para mí Exacto, también, claro. que aparte de Pablo, es vosotros y después Castellón, para mí, que sean las más fáciles. Me voy a quedar como un cerdo aquí subiendo. A ver, para explicar un poco, pásame eso, Pablo. Sí. Perdón, Carlos. Sí, falta, ¿no? ¿Vale? Claro. Ya está bien que sea el novato, ¿no? Pero Ya. Carlos, que tú estás completamente nuevo a este juego. Completamente, creo que le va a venir bien si hay un montón de gente viendo, porque como voy a hacer un montón de preguntas y Sí, tonterías, claro. aprenderán un montón Una de conmigo, las ¿no? cosas Así que me que sonaba bien cuando me decían que no habías jugado nada era porque, claro, que tenemos yo y José que somos más o menos nivel medio, Pablo que, como has dicho, que lleva mucho tiempo jugando y, claro, que tú serás un novato. Así que será una mezcla del sí. tipo de persona que podría estar principiante Se en el juego seguramente, o a sí. lo mejor alguien que tiene un poco más experiencia. Así que también va muy bien para el tema de campaña. Sí. También va muy bien de que trabajamos para equipo, de apoyar Sí. uno al otro. Sí, porque una cosa, no sé si lo hemos dicho, pero una cosa curiosa de la campaña es que es competitiva. Digamos, los malos, el imperio, lo maneja la inteligencia artificial, ¿vale? Sí. Y así está bien, aparte de lo que ha dicho Carlos, de que la gente irá viendo el juego, también irá aprendiendo cómo funciona la campaña. Porque la campaña parece que es muy compleja, pero realmente es muy completa. Muy compleja no es. No, ni difícil ni complicada. Lo que pasa es que tiene muchas cosas. Y al principio la gente cuando lo vea dirá, hostia, ¿esto qué es? Pero estará muy chulo, creo que estará muy chulo. Sí, lo hablamos ahora de qué exactamente va, para que los que no lo entienden. Lo puedes buscar en internet y, de hecho, voy a poner un enlace en el chat para que sepáis por dónde descargar la material. Pero, como os he dicho, que es una campaña muy bien pensado para sacar de la caja las piezas de escenografía. Muy bien, Para eso, sí. para ir enseñando. Un, dos, dos, dos. Bueno, encima de la mesa ya podéis ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, esto es una estación espacial
que se monta por módulos y durante la campaña pues hay una misión que se trata de llevar unas tropas de rebeldes para que vayan conquistándola y claro, y pues puesto pues hay torretas que te disparan, las tropas terrestres se van moviendo de una sección a otra, puedes ir destruyendo las secciones. Luego estos, por ejemplo, son minas. Todo esto es parte de la campaña, te viene imprimible, si tenéis alguna máquina de imprimir o tenéis contacto con una imprenta, pues os lo podéis imprimir sin ningún problema. Y bueno, esto es minas para otro tipo de misión. Todo está preparado en tarjetitas. Es una pasada porque una vez que lo imprimes parece que sea oficial. Todo el material parece que sea oficial. Más o menos, Pablo, para hacer un tipo de imprenta así, ¿qué tipo de gasto se le va a estar eliminando a la gente? ¿50 euros por arriba? 50 euros no, 50 euros es demasiado, no, no, menos, menos. A ver, el tema está en usar el coco. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ha sido imprimirlo todo en hojas grandes de papel de pegatina y luego pegarlo para que quede robusto, no imprimirlo directamente en cartón, que es carísimo. No, ya, que lo voy a poner un poco cerca a la cámara, que vais a Sí. ver exactamente lo que es. Es un papel adhesivo. Después lo hemos puesto debajo una capa de cartón, que es un poco más espeso como una caja de cereales, ¿no? Sí, algo Más así. espeso, pero muy resistente. Y después, para dar elevación, para hacerlo un poco más robusto, yo pegaro un poco de goma EVA, Goma Eva, ¿no? goma Eva, muy bien. Eso, que también tiene un toque de terciopelo, que lo hace un poco menos posible de que se van deslizando por la mesa. Que también, hombre, en teoría, yo por lo que yo gastaba, y claro, eso era comprar una cúter fuerte, la goma EVA, todo lo más, me costaron unos 15 euros, más la material que hemos cogido en imprenta, así que más o menos, para que hacerlo y hacerlo bien, pensando en todo lo que tendrás que co comprar si no tienes nada, pues será unos 50 euros más o menos por ahí, ¿no? Claro, después se imprime también el libro de instrucciones si te apetece y todo lo demás. Por lo cual vamos a hablar ahora mismo sobre la mecánica de artificial inteligencia, ¿no? Inteligencia Sí. artificial. En un segundo, mientras que la pantalla se actualiza. Ahí veis a la parte izquierda de la imagen, ¿vale? Lo veis, una de las cartas que nos da las instrucciones para inteligencia artificial, ¿vale? En este caso estamos mirando un TIE Fighter, ¿vale? Y te va diciendo a la izquierda los pasos que debes seguir cuando activan estas naves, ¿vale? Entonces, claro, la primera cosa es que se eligen un objetivo para este turno, que será el enemigo más cerca que está dentro de su arco de fuego o el enemigo más cerca a falta de que haya alguien dentro del arco, ¿vale? Después se cogen una maniobra basada en la cuadra que tienes a la derecha, que ahí hay una especie de direcciones, ¿no? Tienes un centro que es rojo. Y este centro implica de que si el objetivo que has elegido en el paso 1 sea a rango 1 o a rango 2 y acercándote. Si está cara hacia ti, pues eliges una maniobra del círculo rojo. En el caso que no, estáis a rango 3 o está a rango 2 y huyendo de ti, se coge una maniobra del círculo verde. Y basado, claro, en el dirección orientativa a cómo está la nave ahora mismo. Así que después, cuando llegas al momento de elegir una maniobra, se tira un dado de 6 caras, ¿no? Un D6, se Sí, dice así. dado. Sí. Según lo que te sale, el resultado te da. Si quieres mover a buscar cosas, no, nadie sale ahora Sí, mismo. mover a buscar Que cosas. podáis estar tranquilos. En el caso de que haya alguien, el objetivo, el único nave para este TIE está detrás de él y se tira un 4 en el D6, a rango 3, se va a coger una Girocar de velocidad 3 para pegarse la vuelta. En el caso es que si tiraba un 5 o un 6, se hará una maniobra cerrada a velocidad 1 para intentar atraparla. Después de eso, tiene una acción, ¿vale? Y claro, eso es cuando llega a ser un poco más complicado, porque en este caso, estas naves, como sean encontradas por inteligencias artificiales, no les aplica tensión en la misma manera que se aplica a los demás jugadores. Y en este caso, un tensión no significa nada, pero la próxima oportunidad que tienen de gastar una acción, están obligados de gastar esta acción para quitar una ficha de tensión, ¿vale? O si tienen un crítico, pues esos son las más altas prioridades para sus acciones, ¿vale? A falta de que no tienen un crítico y no tienen una ficha de tensión, pues se pasa al siguiente paso, que es un barrel roll para conseguir un disparar, para conseguir un ataque, ¿vale? Entonces, si estás
Si el objetivo de tu ronda es justo fuera de tu arco de fuego y haciendo un tono velado, te va a poner en arco con él, posible con capacidad de disparar, pues vas a ejercer este maniobra. En el caso de que ya tienes tu enemigo en arco, pues vas a pasar al siguiente paso, que es un otro tono velado con el objetivo de salir del arco de fuego del enemigo, pero también acabar, sigue teniendo la oportunidad de disparar contra él. ¿Vale? Y llega a ser un poco complicado, pero ya lo verás. Cuando estamos en marcha es bastante fácil de seguir. Si todos los otros condiciones están conseguidos, se coge una focus si puede atacar y si no, una evasión de su último recurso. ¿Vale? Después, cuando llega la fase de ataque, se empieza a atacar contra el enemigo más cerca, que puede haber cambiado, que claro, que todos esos pasos de activación que pasan, que se hacen en la fase de activación. Puede ser que después activa al enemigo y se escape de tu arco y se dispara al otro lado del tabla, ¿no? Entonces, claro, que en este caso tiene que disparar contra el enemigo más cercana posible, en el caso de un Claro, tie. ahí la gracia está que realmente usa es como el sentido común. O sea, la máquina, digamos, de la manera así, la máquina intenta hacerlo más en sentido común, pues ir a por el más cercano, focusear, etc. Lo que pasa, claro, luego es la gracia del X-Wing, que hay un poco de caos porque las naves pues van como peorzas por el tablero y la cosa se va liando. Pero en principio las reglas están bien y bueno, ellos lo han probado y dicen que están muy, muy bien porque parece que efectivamente que luches contra alguien inteligente o que vaya por ti. Sí, va. Y avanza rápido también. Ya ves que cuando estás a rango 3, las maniobras son todos de 3. Más probable es que te van a sacar una maniobra de 3, velocidad 3 o 4 o 5 recto. Así que va muy rápido. ¿Vale? Ya sabes, la parte de la izquierda de la imagen está esto, explicando la inteligencia artificial del nave. Después, la parte de la derecha, tenemos las naves, los enemigos. Eso. Los TIE Fighters que siempre empiezan, siempre son academias desnudas, que no vienen con ninguna mejora. Siempre son a nivel habilidad 1 y siempre son academias con ninguna mejora. Pero cuando te toca sacar una nave un poco más avanzada que un TIE Fighter, un caza normal, se toca rebajar unas cartas, ¿vale? Y sacar una carta según el tipo de nave que estás buscando, que puede ser aleatoria, así que cualquier carta valdrá. O puede ser que te están diciendo busca una interceptor y por lo cual tienes que sacar el primer interceptor que sale, de que te encuentras, ¿no? De ello, siempre vienen con la parte de arriba, el nivel 2, que viene con una mejora incluida gratuitamente, ¿vale? También veremos de que los naves más avanzados que la caza TIE normal, ellos también vienen. ¿Qué? No, cambia la imagen si quieres, No puedes. pero no. No puede. Vale. Eso es una demostración. Después lo Ah, hablaremos un vale. poco más en detalle. Los naves más avanzados que un TIE Fighter, ellos vienen con una acción gratuita, vienen con una especie de máximo esfuerzo incluido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Interceptor, siempre reciben un ficho de focus después de moverse. Y después hacen su acción normal. Eso es una acción gratuita. Claro, la única cosa que se va a cohibir que no puede hacer esta acción gratuita es si están tensionados o chocan con otra nave. ¿Vale? En el caso de que tienes una habilidad de los pilotos en tu escuadrón, se va contando. Todos empiezan con dos. En la primera ronda verás que todos tenemos dos. Pero después, con el XP que vamos ganando, podemos ir aumentando. ¿Vale? Y si yo, por ejemplo, si todos tenemos una habilidad de 6, pues nuestro medio de escuadra sea 6. Así que cuando sacamos este TIE avanzado, lo vamos a coger el que está a habilidad 6. No, 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 será el que tiene habilidad 8 y que viene incluido con Elusiveness, ¿qué es eso? Escurridizo, ¿no? Sí, escurrizo, muy bien. ¿Vale? También viene con el título de Captain Kagi, de que se puede, no, de que tienen que blanco fijar a él. Es que Sí. vienen con todo incluido, es como Sí, una es escala como que se muy va bestia. aumentando y llega a ser más poderosos los Sí, es enemigos. que eso no me lo has explicado. La campaña está muy chula porque tú puedes ajustar la dificultad. Tú tienes unas tablas en cada misión y según los jugadores o el nivel que tengan sus pilotos, pues es más difícil o es más fácil. Y hay una serie de refuerzos y tal. Y también hay minibosses, digamos. Hay naves que están súper dopadas, pues igual que la tuya, también puedes estar dopada con el luz, metiéndole pues mejoras gracias a la experiencia que te van dando, que puedes llegar a tener dos o tres mejoras de piloto, o dos o tres cacharras. También los pilotos enemigos pues también están dopados. Y es la gracia del juego también, que les salen pues una especie de minibosses, como si fuese un juego de ordenador, ¿no?
Tenemos, entonces, vamos a pasar ahora a ver a nuestras selecciones para nuestro escuadrón de los nuevos héroes, de Squadron Crate, lo llamamos el de la otra semana, para la rebelión. Así que vamos a empezar con mi nave, que mi nave yo he elegido una de I con el nombre Joker, para seguir adelante como... Eso es un juego de rol, ¿no? Así que vamos a intentar a mantener una especie de juego en ello y adoptarnos nuestras personalidades para ello. El ADI, que es bastante obvio, cuando empiezas la campaña tienes dos opciones. Te puedes Sí. coger ADX o ADI. Si coges ADX, te vienen con 5 puntos para gastar en las mejoras. Si coges el ADI, te vienen con 8. 8 Sí, ocho, mejoras sí. para coger. 8 puntos de Otro mejor, punto de para coger mejora. para mejores. Sí, los valores son iguales, pero hay pequeños cambios que son todos limitados. No puedes ir cogiendo un montón de cosas iguales. Pero se va, entonces, en mi caso, yo he elegido el torreta láser doble y el mecánico de dos. ¿Vale? El motivo de que el ADI siempre tiene problemas con las tensiones, ¿no? Que si lo elijo hacer una maniobra que me tensione, no quiero estar restringida a hacer un 1 o 2 recto al próximo turno. Quiero la flexibilidad de poder hacer un giro si hace falta para intentar escaparme del nave que me busca, ¿no? También el torreta láser doble, yo lo he elegido en este caso, hombre, porque es fuerte, más que nada. Pero claro, una de las ventajas que saca en este tipo de campaña es que yo gano un punto de experiencia cada vez que hago daño a una nave, ¿vale? Entonces, si hago un punto de daño contra un TIE, recibo un punto de experiencia. Si hago 2 puntos de daño contra un TIE, recibo un punto de experiencia. Entonces, claro, que si estoy usando el torreta láser doble, que solo hago un punto de daño cada vez, en dos ataques, si hago 2 puntos de daño, recibo 2 puntos de experiencia. Para intentar maximizar este un poco para ir avanzando en la campaña con experiencia. Vamos a pasar ahora a la nave de José. O Velux. Vale, explícanos un poco tus elecciones. Yo he elegido una ala X, ¿vale? Con BB8, que me dará la posibilidad de poder hacer un barrel roll cada vez que elija una maniobra verde, lo cual me dará un pequeño extra de movilidad. He elegido los torpetes, los flechets. ¿Cómo se llaman? Los de fragmentación, sí, Fragmentación, los eso. pedos de fragmentación, que me ayudará a tensionar al enemigo. Y además había elegido, creo, lo de la munición, Sí, munición a prueba de munición a fallos, prueba de fallos, sí, cosa de que me dé un extra en caso, una opción extra en el momento de si fallo el tiro de los misiles. muy bien. Nosotros hablemos, ¿no? Antes de que tu primera opción había sido los misiles, los torpedos de plasma nuevos, esos. Sí. Y hablamos de eso y dijimos que esto en el capacidad de esta campaña es una mala elección, porque la habilidad de este torpedo quitar un escudo, pues vas a enfrentarte contra muy pocas naves que tienen escudos, ¿no? Exacto. Y claro, poniendo la opción de poner una ficha de tensión también les hace la fuerza de quitar sus acciones Exacto. también. Así que vamos a pasar ahora con... La próxima es Pablo. Ahora un Muy segundo, bien. Pablo, y te pongo tu piloto ahí en la pantalla. Ahí está. ¿Nos explicas un poco tus Sí, opciones? muy bien. Bueno, la hoja está, es un tipo de hoja de aventura de una juego de rol cualquier edad y así, más o menos ya se ve todo lo que puedes hacer. Pues si sí, yo me he pillado una ala X, al principio puedes elegir ala X o ala Y, me pillo ala X, pero bueno, con vistas de poder upgradearlo luego, porque al principio no te dejan, pero luego poder upgradearlo pagando experiencia al ala B. Entonces ya me he pillado el full upgrade. ¿Por qué? Porque lo podré conservar luego en el ala B. Y también los torpedos de fragmentación, por lo mismo, porque son muy útiles, provocan tensión en el enemigo y siempre, eso siempre es bueno. Y no me he pillado un droide, a pesar de que es muy bueno, porque en la campaña es muy bueno, porque el ala B no lleva androide, entonces no me serviría. Será un mal gasto de puntos, Exacto, el full upgrade sí, la mejora de casco sí que te sirve luego en el ala B. Entonces, tu estrategia aquí es ir pelado hasta que puedes conseguir a la B y convertirte directamente.
¿no? Exactamente, exactamente. Pues para subir, para que se tienen claro las personas que nos están viendo, para subir a, para cambiar de nave, primero tienes que llegar a habilidad 4. Para hacer eso, tienes que pagar, y solo puedes hacerlo uno en uno, subir niveles, y tienes que pagar el doble de lo que vale este nivel en puntos de experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para subirte a nivel 3 de 2, tienes que pagar 6 puntos y te subes al 3. Y después, después del siguiente ronda, tú podrás gastar 8 puntos y subirte a nivel 4. Entonces, como mínimo, tienes que jugarte dos rondas como a la X. Claro. Ya, apelado. Sí. Pero también la acción de un mejor de casco va muy bien y cuando tienes un ala B, la habilidad de que puedes coger hasta 4 mejoras, un montón de cascos o escudos, este ala B claro, es como un tanque. Claro, ahí a la izquierda la audiencia lo puede ver que hay unos números 4, 6, 8, eso es que conforme vas ganando habilidad de piloto, también vas desbloqueando, como si fuera un juego de ordenador o lo que sea, desbloqueando los slots para meter los upgrades, ¿no? Puedes tener una nave súper cebada, pero también los enemigos también van a estar acorde. Está chulo porque incluso este juego puedes llegar a jugar incluso solo. Y es la gracia que tiene, ¿no? De ir mejorando un piloto, cada vez misiones más difíciles, enemigos más difíciles también. Dime una cosa, que cuando tú llegas al nivel 3, ¿qué será el talento que vas a coger? Para que después te lo cambias a la B. No sé, a la marcha. A mí un talento. No habías pensado, ¿no? Si he pillado mejor a casco, igual pido determinación. Porque tiene la gracia de que igual hay un cuarto de las cartas que son de piloto, de crítico de piloto. Y a mí me fastidian mucho los críticos esos. Así Bien, perfecto. Vale. Ahora vamos a pasar a Carlos, ¿vale? Carlos le han otorgado muchas cosas. No. Yo te voy a ayudar, Carlos. No es por elección, es por otorgado. Carlos, que tú, como tú eres nuevo, no lo tienes muy bien claro qué hace en este caso, ¿no? Entonces tenemos que ayudar. Tú sí que elegiste el nombre de tu piloto. Sí, correcto. Charles. Charles, perfecto. Que estás como el galán del grupo, sí, ¿no? El príncipe Charles. Ahí está, bueno. Te hemos puesto un astro mecánico que se llama R2F2, ¿vale? Este astro mecánico te tienes que gastar una acción, pero te aumenta tu habilidad de agilidad, ¿no? Te aumenta en un punto. Así que en lugar de tirar dos dados de defensa, tiras tres. Que eso te puede ir muy bien cuando te encuentras que te han rodeado un poco, ¿no? De que durante un ronda te vas a tirar, es un mejor de 50% de agilidad, ¿sabes? Así que puede ser muy importante. También, como en esta campaña, el jefe de escuadrón es una mejora que viene asignada, también, si es que nos veamos a alguien de que se pone, por ejemplo, si Carlos pone en una situación muy comprometida, le pueden pasar una acción de pasarle una focus también, para que intentara darle un poco más de vida en esta situación. Flechas torpedos, como ya hemos dicho, en el caso de Pablo y José, que es una cosa que es un poco pensado en el tema de la campaña, de cómo se va a intentar explotar las debilidades de los TIEs que estamos enfrentando, más que nada. Una cosa que quiero decir antes de que procedamos adelante, pero me acaba de ir en blanco. Así que vamos a enseñar ahora lo que estamos preparando aquí, es la primera misión, ¿vale? Lo tenemos, que lo voy a enseñar aquí, que si ya habéis entrado en la página, ya habéis descargado el PDF para verlo, ¿vale? Pero ahí lo tenemos arriba, una escuadra que nos enseña cuántas naves nos vamos a enfrentar en esta batalla. ¿Vale? Que eso es de hecho, esta primera misión solo es una especie de demostración que debe orientarse más que nada. Entonces, en este caso somos 4 jugadores, así que vamos a fijarnos en esta columna aquí, ¿vale? Y al empezar el partido hay 2 escuadras de enemigos, Alpha y Beta, ¿vale? Estas escuadras se despliegan cuando se monta la mesa para la partida, ¿vale? Después te ponen aquí vectores. En esta página lo verás que está ahí en una mapa de la mesa, que en el caso de ese es una muy cotidiana y que estamos todos acostumbrados, pero a ciertos puntos de la mapa, como aquí, aquí, aquí arriba y en las laterales, hay flechas con número. En este caso son 1 a 6. Esto lo hemos indicado en la mesa con unas pequeñas tiritas para que lo podamos encontrarles fácilmente en el futuro, ¿vale? Que esto es como el sitio de despliegue, que como si su vector de entrante,
entran a la campo de batalla. Entonces, en el caso de la Squadron Alpha, ellos entran al Vector 3, ¿vale? Que lo tenemos ahí arriba, que será este Squadron ahí delante de Carlos. ¿Vale? Cuando estamos mirando, lo vemos que si es un jugador, el Squadron Alpha tiene un tie. Si es dos, tienen dos. Y a cuatro, tienen tres ties. Así que ahí lo verás, que hay tres ties ahí delante de Carlos. Cuando hablamos de la Squadron Beta, ellos también se despliegan al principio de partido a Vector 4, que está ahí delante de Carlos. Sí. ¿Vale? Y ellos vienen con un tie si es un jugador y dos ties si es tres. Y a cuatro no hay nada más, así que dos por Squadron. No lo explicas todo, sabemos, ya la gente también... No, para que se lo van entendiendo y sí. Después lo vamos a empezar y se ha todo entendido. También... Estos partidos están limitados en el número de turnos que tienen, ¿vale? Así que en este caso hay 10 turnos. Tenemos aquí abajo los números por turno, ¿vale? Claro, aquí hay un interceptor, que es el Squadron Gamma, que sale en el cuadro, que es un interceptor que hemos escogido que viene con autotrusters. Para que sepáis que es autotrusters, ¿vale? Y este se despliegue después del tercer turno a uno de los vectores... aleatorias. Vamos a tirar un D6 y a ver por dónde sale. Después de ronda 6 entra un tercer escuadra de TIE Fighters, que en este caso va a ser dos TIEs más, el Escuadrón Delta. Y tenemos que llegar al final del turno. En el caso de esta misión, nuestro objetivo es llegar hasta el final de turno 10 con al menos una nave viva. ¿Vale? ¿No habéis leído las reglas de qué pasa si alguien muere? Todo eso. Ah, sí, eso también es importante, ¿eh? Porque, claro, es una campaña y es muy probable que sobrevivas, pero también... Está diseñado para que puedes ganar, ¿eh? Esto no es el problema, ¿no? Pero claro, que si haces y lo puedes, te vas a morir. ¿Qué pasa? Cuando mueres... Y puedes huir también como una rata, puedes saltar en hiperespacio o salirte del tablero. Sí, te puedes escapar, pero si te mueren, si te matan, tienes que hacer una tira de dados para ver exactamente qué pasa. Y puede ser una cosa de que te pierdes tu talento, tu mejor más caro, o puede ser que literalmente te matan. ¿Vale? Si te matan, pues este personaje que hemos creado, por ejemplo, en mi caso Joker, o en el caso de Carlos, que es Charles, este personaje no puede volver. Tenemos que empezar de cero con una vida de dos, con otro nombre, claro, porque está muerto, y empezamos de nuevo. ¿Vale? En el caso de que todos... Esto es en el caso de que una persona queda viva hasta el final del partido. En el caso de que todos morimos, pues no tenemos dados ni nada, están dados por pedidos estos pilotos. Y tenemos que empezar de cero. En todo, en la campaña y todo. No hay manera de retomar el escuadrón después de ello. Una cosa también muy chula es que la primera, lo hemos dicho, pero la primera misión es así en plan entreno, ¿no? Y tal. Pero luego a partir de ahí... Ya eliges aleatoriamente una carta de misión y entras en una campaña nueva. La campaña, pues, bueno, la ambientación está muy chula. Se supone que hay un sector que se llama el sector Aturi y ahí sí. Hay mucho follón del Imperio contra los rebeldes. Y entonces, claro, vas siguiendo los pasos de la campaña y está muy guapo, muy guapo. Vale. Y hay una historia y tal. Luego hay unos puntos de victoria si ganas de un bando o si pierdes victorias de puntos de victoria para el Imperio. Y claro, pues llega un momento que puedes incluso perder la campaña. Vale, pues sin más, lo vamos a empezar este partido. Sí, y vamos a intentar a daros un poco de bienvenida. Ahí estamos. ¿Leo el briefing o...? Sí, léelo un poco si puedes. Bueno, sí, venga, va. Bienvenidos al borde exterior, pilotos. Nuestro convoy actualmente está en ruta a una base oculta rebelde en el sector Parmen. Y estaréis en misión de escolta hasta que iremos.